Eso califica como pandillaje pernicioso con lesiones graves. Llevas 2 años a juicio, nada más. Oye, Héctor, ¿tú estás loco? En 2 semanas va a cumplir 18, lo van a pasar al Urigancho. ¿Ya te van a dejar cargar el ando? Solamente pueden cargar los hermanos. Mientras no me acepten, puede pasar 1 año, 2 años. O nunca. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Eduardo Mendoza, director de la película El Evangelio de la Carne. Estamos ya por estrenar la película este 17 de octubre. Vamos en todas las cadenas Cinemark, Cineplanet, Cinestar y Cinépolis. Vamos a estar más o menos en 12, 14 ciudades de todo el país. Y bueno, un poco en El Evangelio yo creo que van a poder encontrar una historia potente, una historia que cuenta sobre la ciudad de Lima, sobre sus ritos, sobre sus costumbres y sobre 3 personajes que están puestos en el límite de sus vidas y que tienen que tomar decisiones. Yo tenía un guión que un poco es la base de lo que terminó siendo El Evangelio de la Carne, que se llamaba El baile de los que sobran, que lo empecé a escribir hace como 10 años. Y estuve 2 o 3 años buscando la manera de hacerlo. Ahora era una película bastante ambiciosa y bastante complicada de realizar, más en esa época, ¿no? Hace 10 años. En ese momento es que conozco a Gustavo Sánchez, mi actual productor, y el 2010, junto con mi pareja, con Úrsula, empezamos a escribir el guión, y el 2011 yo le di una nueva repasada, ¿no? Más allá de los premios, que siempre es un reconocimiento al trabajo de todo el equipo que participó en la película, lo que realmente nos sorprendió fue cómo la manera en que la gente salía de las proyecciones, ¿no? Realmente tocada, en algunos casos conmovida por la película, ¿no? ¿Ya te van a dejar cargar el ando? Solamente pueden cargar los hermanos. Mientras no me acepten, puede pasar 1 año, 2 años, o nunca. Mire, le hemos hecho una biopsia de piel, hemos descartado lupus, VIH. Lo otro es esperar a que la enfermedad se presente más agresiva. ¿Esperar? Dios está por encima de nuestras ambiciones, nuestros planes, nuestras voluntades. Tenga fe. Estamos seguros que realmente la película no solo les va a gustar, sino que les va a dejar algo sobre lo cual pensar. Policía, ¿no? Los policías usan uniformes. 3 de los secretos, pues. No nos vemos desde esa vez en mi casa. ¿Qué dicen los médicos de Julita? Toma tantas pepas que ya no sabemos cuál hizo bien, cuál hizo mal. ¿No era necesario que se largaran como un par de delincuentes? Deberías botar esta chatarra y buscar un trabajo de verdad. ¿Qué estás esperando? ¿Que maten a tu hermano y lo saquen en un cajón? Te voy a sacar de esta mierda. Lo que necesitamos es una campana. Necesitamos que alguien de fuera vea todo. Yo sé hacer esto. En la calle, no sé. No es lo mío. Habría que pensar en un trasplante de médula lo antes posible. Yo no puedo pagar una operación de ese tipo. Soy un borracho, un estafador y un atentado. Si yo tengo huevos para defender al equipo, mejor que te largues. ¡Suelta el dinero! Tengo un trabajo. Puede ayudar. ¿Dónde está mi plata? ¡La plata, concha de tu madre! ¡Auro que no sé dónde!